Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al espacio Encuentro para tener una charla, para poder pelotear un poco la última obra de Gabriel Inzausti, La lira de Linos. Bueno, en estos tiempos extraños que corren, la verdad es que volver a tener la ocasión de encontrarnos en un editorial que tiene por nombre y apellido Encuentro, pues es verdaderamente algo que bueno, que seguro que nos va a permitir ponerlo todavía mucho más en valor. Nos acompaña John Juaristi, poeta, novelista, ensayista, director del Instituto Cervantes, de la Biblioteca Nacional. Premio Nacional de Literatura, Premio Mareo me cabía, y acorto aquí. Y sobre todo, pues bueno, alguien que nos va a permitir sacarle mucho más jugo a la nueva obra de Gabriel. De Gabriel, pues bueno, vuelvo a hacer también la presentación. Poeta, novelista, ensayista, crítico, estudioso de Newman. Conoce muy bien el romanticismo inglés y nos viene a hablar de cristianismo, nos viene a hablar de cultura europea y nos viene a hablar de la lira de Linos, aquel objeto que se utilizó con el que Hércules cogió, golpeó a su maestro y dijeron: gracias, Hércules, porque en legítima defensa nos has ahorrado las melodías que puede hacer este artilugio y nos has privado de ser sublimados. En realidad yo soy aquí una comparsa, simplemente voy a introducir una serie de puntos para que sean John y Gabriel los que bueno, pues le puedan sacar jugo a esta obra. También decir que bueno, que la lira de Linos se ha realizado también con el apoyo de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Y dicho esto, bueno, tenemos un micrófono, yo os lo voy a pasar cuando se haga un pequeño toque, pues me lo pasáis para introducir el siguiente punto. Y nada, gracias a todos, gracias a los que nos están siguiendo por streaming. Y nada, vamos al lío. Gabriel, la primera cuestión, Gabriel John, que me parece que es pertinente abordar es precisamente esa estética del atrio con la que arrancas la novela, esa presentación de todo el contexto histórico, cultural, teológico, trascendental que ha ido entrebrándose a lo largo de la historia de la humanidad, pero especialmente en un momento como es la Revolución Francesa, donde se plantea casi un cisma en torno a la forma de mirar. ¿En qué momento o cómo vehiculas precisamente en tu obra que identificas en Chateaubriand, en Víctor Hugo, en Peggy más tarde, qué elementos identificas de esa mirada de belleza y de asombro, aunque las circunstancias no lo posibilitaran, no lo permitieran o las construyeran y las persiguieran? Pues fue precisamente eso, un momento, un instante, porque fue el capítulo más fácil. Son tres ensayos en realidad independientes, ni siquiera esto es un libro. Por cierto, doy las gracias antes que nada a Ricardo y a John por estar aquí. En realidad, los que deberíais hablar sois vosotros. Yo no pensaba que iba a tener que verme en este trance hoy y gracias a la editorial Encuentro por acogernos hoy aquí y a los que nos escuchan en streaming. Fue un instante, fue un flash, porque fue el incendio de Notre Dame y por lo tanto el planteamiento, el debate que surgió de inmediato sobre qué es exactamente lo que está ardiendo. Está ardiendo el patrimonio de Francia y la grandeur, o siendo así que tal cosa es en principio una transferencia a ese nuevo sujeto político moderno, a la nación, de lo que antiguamente eran pues propiedades privadas, colecciones reales o bienes de la iglesia. O está ardiendo un símbolo de la espiritualidad y de la religión cristiana. O ambas cosas, tal vez. No lo sé. Y entonces, buf, me vino un flash a ver qué cosas conozco yo que han jalonado la configuración de Notre Dame y en general el gótico francés como parte de ese patrimonio y de ese reconocimiento.
¿Y qué connotaciones simbólicas, culturales ha tenido a lo largo de los dos últimos siglos? Terminando en algo que me encanta, como es bueno, el poema de Sagajewski que cito al final, pero también un documental una película documental de Orson Welles, F for Fake, que tiene 3 minutos fantásticos sobre Chartres, Chartres al amanecer, Chartres vista de cerca, de lejos. Y donde Welles dice que esta es la gran paradoja, porque es una película sobre el arte en una vuelta de tuerca a la noción platónica de arte como mentira, el arte como timo y por lo tanto el plagio como arte, y al final donde todo el valor reside sobre la firma, ¿no? Y entonces Welles se planta ante Chartres en toda esa belleza y dice, bueno, esta es la paradoja, la mayor obra de arte de la humanidad no tiene firma. Entonces, y empiezo con la revolución en la medida en que me interesaba la idea de espacio sagrado y que deriva en algunos momentos en espacio de reconocimiento en vida monástica. Y claro, la revolución en entre otras cosas es un allanamiento del espacio, una homogeneización absoluta del espacio, ¿no? Una caída de las barreras, una desacralización y una gran hecatombe. Y claro, tenía que ser Francia, no solo porque ahí está el gótico, sino porque es el primer partido, el primer país donde tiene lugar esa revolución. Que esa revolución en realidad también quizá pone de modo dramático y violento sobre el mapa algo que ya se había iniciado en la modernidad temprana, ¿no? La idea del espacio que está en Newton, que está en Kant, es esa infinitud homogénea, indiferente, ¿no? No es el espacio de Leibniz, que es correlación de objetos, ¿no? Y eso se empieza a ver. Bueno, Tocqueville decía que entre el antiguo y el nuevo régimen había elementos de continuidad, de discontinuidad, pero también de continuidad. Este es uno, ¿no? O sea, el espacio en ese estado moderno borbónico es cada vez más uniforme, homogéneo, y nada se puede sustraer a él, y eso es una manifestación del poder omnímodo del monarca, ¿no? Y en España es especialmente visible porque cuando se empieza a percibir eso, pues con el decreto de nueva planta, ¿no? Clarísimo. Entonces, en esa medida hay continuidad entre el antiguo y el nuevo régimen. Lo que pasa es que con la revolución, ya de modo violento, ¡pum!, fuera los templos, sacrilegio, tal. Y entonces lo que me empecé a hacer cuentas, pero así, en un flash, muy rápido, y entonces escribí en un papel una lista. A ver, claro, Chateaubriand dijo, recordaba cosas que había leído cuando tenía 20 años, ¿no? En Génie du Christianisme y en sus memorias, cuyo traductor, por cierto, está por aquí, que hay que tener cuajo para traducir las memorias de ultratumba. Quizá porque el único modo de consumar la tarea es llegar efectivamente casi al borde de la tumba. Víctor Hugo, claramente, bueno, Notre Dame de París, alguien un liberal que hace algo fabuloso. Hay que leer la novela porque en algunas adaptaciones cinematográficas, Quasimodo rescata a Esmeralda y se la lleva a un lugar inaccesible del templo, pero en la novela no es así. O sea, se subraya precisamente que hay ese límite, y por tanto esa discontinuidad del espacio, respetada por los policías, porque podrían físicamente transgredirlo y pasar el atrio y entrar en el templo. No lo hacen, respetan, ¿no? Y luego, pues, poemas. La Fogg tiene algún. Cinco o seis poemas magníficos, y uno de ellos es Trotard, donde hay esa añoranza pasatista de la vida monástica, de ese recluirse en ese espacio, y lo que es una pura huida en la Fog, pues en Ismas se realiza, ¿no? Es alguien que tiene, como todos ellos, ¿no? Tiene una relación de cosas un poco dialéctica, de cosas que son convertibles en lo contrario, ¿no? O sea, Víctor Hugo, un liberal que descubre el gótico, reivindica y entonces empieza a restaurar con Notre Dame y la Torre de Saint-Jacques, empiezan por ahí y al año siguiente lo nombran presidente de la Sociedad Nacional de la Restauración de Patrimonio y tal, ¿no? Ismas, un tío que había estado en el naturalismo, el ojito derecho de Zola y huye de todo eso y se va a algo como el personaje de Arbour, que es un individualista, misantrópico y no es el hombre común en absoluto, ¿no? Que busca experiencias extremas y de ahí
el monje, ¿no? Y luego, pues, Claudel, que tiene ese deslumbramiento en Notre Dame, precisamente. Péri, que va, es, hay el espacio sagrado, es una cosa teleológica, ¿no? Chartres, está en medio de la región de Vosges, el granero de Francia, ¿no? Entonces se ve desde muy lejos, en los campos de trigo, y es muy significativo, ¿no? Que para Péri sea aquello hacia donde se va. Sobre todo es una larga peregrinación, ¿no? Y luego Apollinaire y también son interesantes Reverdy, Marc Jacob. Fue un flash, entonces vi elementos de continuidad, se podría haber prolongado un poco más, pero realmente ese capítulo no tiene nada, no tiene muy poco mío, es el montaje, la secuencia de referencias. Algunas de ellas literariamente muy, muy interesantes, ¿no? Y como eso luego está vivo, porque hay peregrinaciones a Chartres, que son un poco la alternativa al 14 juillet, ¿no? En verano. Y nada, y fue todo muy rápido. Fue un flash. Bueno, sí. Buenas tardes a todos. Estoy encantado, por supuesto, de estar aquí en la presentación del libro de Gabriel, que es un excelente libro, o sea, de entrada. Pero antes de esto, voy a decir que la primera vez que oí hablar de Gabriel fue a un amigo común que había estudiado con él en Pamplona, a Pablo Hispán, que me lo definió como un especialista en cine búlgaro. Una cosa que, bueno, es que no puedes creerlo, porque bueno, las conversaciones de Gabriel son sobre cine búlgaro continuamente y estas cosas. No lo sé si es cierto o no, pero vamos, esto me lo contó. Efectivamente, además, la erupción de los comentarios cinematográficos es continua, digamos, en el libro. O sea que todavía pertenecemos al marco epistemológico del cine y no del TikTok, ni de las ni de YouTube, ni estas cosas. El atrio y la catedral y el papel de la catedral y Chartres y Notre Dame. Bueno, yo después de leer el libro lo que le dije a Gabriel es que me había quedado muy impresionado también con la destrucción en Notre Dame y le envié, digamos, el texto de una conferencia que había dado inmediatamente antes de la pandemia en mi facultad sobre, digamos, las apariciones marianas y sobre el incendio de Notre Dame, que a mí me hizo, ¿no?, pensar en el incendio de la Artemisión de Éfeso, el año mismo del nacimiento de Alejandro, creo en 356 antes de Cristo aproximadamente, y la enorme sensación de orfandad, digamos, en que habían quedado las muchedumbres paganas, digamos, en Éfeso, en la Grecia anatólica, en la Grecia de Asia Menor, digamos, después de ese incendio. Por otra parte, no es casual, digamos, que el culto mariano apareciese justamente en Éfeso, que bueno, la tradición incluso cristiana sitúe la muerte, la dormición de la Virgen y la Asunción en Éfeso. Cosa que es un poco incongruente desde el punto de vista geográfico porque se ascendía más rápidamente al cielo o a la novena esfera, era desde Sion, desde Jerusalén, desde el Monte Moira, que estaba en el centro del mundo. Y por eso se trasladó después, digamos, la iglesia de la Dormición, no se puso en Éfeso, sino en Mount Sion, en el Monte Sion, en el Monte Moira, digamos, en medio de Jerusalén. Bueno, efectivamente hay una continuidad, como has dicho, entre Tocqueville, que señaló Tocqueville, entre el antiguo régimen y la revolución. Yo ahora tenía una duda a medida que ibas hablando en lo que no había pensado hasta ahora, y es de quién era la propiedad de Notre Dame. ¿Es propiedad del Estado francés o no? Porque en 1905 es una fecha fundamental con la reforma, con el pacto, digamos, de Jules Ferry con la Iglesia francesa, donde gran parte de los edificios religiosos pasan a ser propiedad del Estado francés. Es curioso, digamos, que esto había comenzado ya en otras partes de Europa, incluso en España, bastante antes. Por ejemplo, se empiezan a pasar, digamos, a ser propiedad pública
o a ser propiedad de los, sí, propiedad pública, propiedad incluso de los ayuntamientos, de los municipios, edificios, bueno, espacios, etcétera, que antes eran espacios sagrados y espacios eclesiásticos. Por ejemplo, los cementerios. Por ejemplo, las lo que Aurelio hablamos en euskera, y entonces de vez en cuando hay palabras que no tienen una correspondencia exacta con más, pero por ejemplo la sepulturia, silobia, en las iglesias vascas las sepulturas son las losas en las que se, debajo de las que se enterraba, digamos, a las familias. Bueno, digamos, hay una tesis doctoral interesante de hace como 20 años ya de Juan Madariaga, que se llama la desamortización de la muerte. O sea, que lo primero que empieza a desamortizarse, al parecer, en España, son las sepulturas, los cementerios. Eso que la distinción entre cementerio civil y cementerio religioso no tiene demasiado sentido desde el punto de vista de la propiedad, de la propiedad inmobiliaria, de la propiedad del suelo. La propiedad del... Esto sucedió, por ejemplo, con los cementerios en la Segunda República. Es decir, cuando se quiso, por ejemplo, echar, digamos, a los capellanes de los cementerios y suprimirles el estipendio, vamos, el dinero. Ellos reclamaron, digamos, los capellanes de los cementerios, con bastante razón, que ellos eran empleados públicos desde hacía mucho tiempo, que eran funcionarios. Y que, aparte de tener su cargo, digamos, los entierros religiosos. Bueno, desamortización, iglesias, catedrales, el poema de Sagajewski, digamos, Sagajewski no habla propiamente de catedrales, habla de las iglesias de Francia, de las iglesias de Francia. Hay una ausencia que es curiosa, que a mí me no digo que me ha dolido en absoluto, pero me ha sorprendido, que es Betjeman. Betjeman, en la poesía inglesa, digamos, es el gran poeta de las iglesias, pero las iglesias de la Church of England, de las iglesias anglicanas, pero es, digamos, es poeta en ese sentido, no hay una ida y una vuelta y un regreso de Betjeman. Betjeman fue, digamos, un creyente y además entusiasta de la arquitectura religiosa desde su juventud, aunque, digamos, con unas dudas de fe terribles, y con tiene un creyente muy torturado, digamos, por... al parecer tuvo que ver una nodriza calvinista, no sé si sabes un poco la historia, una nodriza calvinista a la que con los 5 años, él tenía 5 años, cuando le preguntó, ¿me voy a morir? Y él dijo, pues claro, iré al cielo. Y él dijo, tú sí, pero yo no. Y entonces él empezó a contar, digamos, una historia terrible de cómo se iba a condenar, porque se consideraba predestinada al infierno. Bueno, efectivamente, digamos, hay una literatura y una poesía que en Francia es más abundante que en España, por supuesto. Una de las ausencias realmente importantes en el libro, y además explicable, es la literatura española. Prácticamente no hay nada de eso. No hay nada de eso. Digamos, la catedral en Francia es el título de una novela de Huysmans, pero en España es el título de una novela de Blasco Ibáñez, que no tiene nada que ver, y que es una novela, digamos, pavorosa, digamos, anticristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Catedral de Barcelona, efectivamente, de Unamuno. De Unamuno, sí, pero... No, pero es que realmente, para hablar de una figura de la literatura española que pudiese insertarse en este contexto, solamente podríamos hablar de Unamuno. El resto, digamos, no sé, bueno, digamos, hay algunos autores románticos, efectivamente, chateaubriandescos en cierta forma, ¿no? Navarro Villoslada, por ejemplo, Navarro Villoslada, que en Doña Blanca de Navarra, ¿no? Cuando habla que pasa por debajo de un arco, de una iglesia o de una catedral derruida, entonces habla de la labor deletérea de la revolución, que en solamente unos años destruye lo que ha tardado en construirse 10 siglos, ¿no? Pero efectivamente, digamos, esta primera parte tiene, digamos, un tono, digamos, francés, ¿no? Para entendernos. Y además, y no por casualidad, porque, digamos, la mayor parte de las grandes catedrales góticas están en Francia. Al parecer hubo un declive, esto dice Le Goff, en la construcción de catedrales en el siglo XIV, que es un siglo terrible, con
un siglo de pestes y de guerras, donde se derrumban algunas catedrales que estaban construidas en Francia y otras se interrumpen. No se siguen con catedrales góticas que habían comenzado, digamos, a construirse. Bueno, pues el hecho es que esta primera parte, digamos, del atrio, digamos, ha parecido. Y el hecho de que haya habido, digamos, una motivación inmediata, una cierta conmoción al incendio de Notre Dame. A mí lo que me impresionó más del incendio no fue el incendio en sí, ni la caída de las agujas, que eran de violet, ¿no? No eran agujas antiguas, sino las muchedumbres en la calle, rezando el chapelet, ¿no? Rezando el rosario cantado, digamos, por las calles de Francia. Ese contraste terrible, además, en el barrio, en el Quartier Latin, en el barrio latino, entre la gente que está en las mesas, tomando su café o su copa por la tarde, y los chicos que van, digamos, atravesando esas calles rezando el rosario. Me pareció, sinceramente, que eso tenía algo parecido sentimiento de desamparo, digamos, que en el mundo clásico, en el mundo pagano precristiano, se produce cuando el dios abandona el recinto, cuando el dios abandona, cuando el dios abandona al emperador, ¿no? El dios abandona a Antonio, ¿no? Del poema de Cavafis, etc. Hay algo así. O sea, quiero decir que un poco la sensación que me dio es como una sensación de orfandad. O sea, que Notre Dame había desaparecido, pero que con Notre Dame había desaparecido también, pues, de alguna forma, la figura de la Virgen, la presencia de la Virgen. Pero, en fin, lo que me interesaba era la cuestión de los. En este caso le tenía una pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la propiedad de Notre Dame o la propiedad de los edificios franceses? Sé que no es mía. Sí, no, y mía tampoco, obviamente, pero. Pero no sé, yo creo que es una propiedad pública de. No sé cómo es el asunto. No, yo tengo la idea de que es del Estado. El Estado, entonces, hay un derecho de usufructo por parte de la Iglesia, obviamente, pero no lo sé. En cuanto, digamos, al. Es decir, obviamente yo no soy cristiano, pero digamos, pero la impresión que produce el espacio, no solamente el catedralicio, el monástico, ¿no? Es decir, no recuerdo haber tenido, digamos, una impresión estética, digamos, más profunda, ¿no? Hasta el llanto, como en el claustro de Moissac. Es decir, el claustro de Moissac es más grande que el claustro de Silos. Una tarde, digamos, de sol, una tarde luminosa, la belleza, digamos, del claustro en sí, pues, fue impresionante, ¿no? Entonces, es lógico que en una modernidad que empieza a ser ya en el 19, donde apunta ese peísmo del que hablas después en el arte contemporáneo, en otros capítulos, digamos, las catedrales tuviesen, digamos, un atractivo inmenso, digamos, para los autores ya del romanticismo. ¿No? Unamuno, ya que hablamos de Unamuno, cuando marcha a Madrid, ha dejado de. Cuando viene a Madrid a estudiar a sus 16 años, en 1880. ¿Mm? Y, digamos, llega a Madrid y deja de ir a misa, y pues perdí la fe, el contacto con la iglesia, etcétera. Pero dice, 2 años después, acordándose de su madre, etcétera, tiene lo que se llama una conversión chateaubriandesca, lo define así, ¿eh? Digamos, una especie de conversión chateaubriandesca que duró muy poco tiempo. O sea, era una conversión chateaubriandesca en el sentido de una conversión sentimental, digamos, una conversión, digamos, que no iba más allá, digamos, de esa especie de sentimentalismo lacrimógeno, etcétera. Se pasa, digamos, unos cuantos días llorando, etcétera, y se convierte, pero le dura muy poco.
creo, un poco. Me recordó en ese sentido un poco a estas conversiones que han relatado también otros franceses como Émile Carrère, etcétera, de se convierten, pero después vuelven otra vez a perder la fe, etcétera, ¿no? Lo Pero cual es absolutamente, bueno, es la agonía del cristianismo, es la ¿no? agonía del cristianismo, sí. Pero a mí me parece bastante real, en el sentido de, yo tengo por ahí algún aforismo de los peores que escribí en mi primer libro, que decía, bueno, que en realidad hay que estar convirtiéndose todos los días, ¿no? Porque todos los días pierdes la fe, entre comillas, y la recuperas. O sea, no, Sí, eso es una a cosa que mí. los conversos ingleses han hecho casi una fenomenología, un género Sí. fenomenológico de eso, ¿no? Con Yo le he bajado Clyde Lewis bastante, y... bastante grados a ese drama de Unamuno, pero reconociendo la realidad que tiene. O sea, sí, me parece. No, lo que pasa es que fíjate que la conversión santobrianesca no le deja huella en absoluto. Después sí tendrá, digamos, la crisis del después de casado ya, ¿no? Cuando muere su hijo, etcétera, ¿no? Pero de esa primera conversión apenas habla, salvo para definirla como una conversión santobrianesca, ¿no? Cubierto este bloque, antes hablabas de las catedrales, se me ocurría también otra, pero es cierto que no en categorías estéticas llamadas a enaltecer, sino más bien ensombrecer, las torres de Vetusta de Bueno, sí. Clarín. No, sí, catedrales aparecen Sí, muchas. no, pero En Galdós justamente también esa, aparece la sí. catedral de ¿cómo es? De Orbajosa, que tiene pues la catedral de Astorga, etcétera. Pero no es el elemento fundamental de la. Es el ámbito donde se encuentran Fermín de Paz y Eso Julián es. Ozores, etcétera, pero no es el protagonista de la catedral en Wiesmann, es el protagonista, ¿no? El elemento Del vehicular, conjunto. sí. Bueno, es curioso, antes de que se me olvide. En el caso de Sartre, lo que pasa es que Sartre está relacionada también con la mitología nacional de Francia. Hay un libro de Divi magnífico sobre el mito de Sartre, de la catedral, que está relacionado con el mito céltico, con la celtomanía. Es un poco como los vascos. Los vascos, ¿te acuerdas que en el siglo XVI hay una serie de apologistas que dicen que los vascos ya adoraban, sabían de la Trinidad y adoraban al Dios uno y trino antes de nacer Jesucristo, porque todo estaba ya presente de alguna forma en el euskera como una lengua que era una especie de revelación o de evangelio sigo para los vascos, ¿no? Mi restaurante favorito es el Tubal. El Tubal, sí, Ah, o sea, pues que venimos de Noé. sí, pero sobre todo los guipuzcoanos, porque los guipuzcoanos los crucificaban en el Hernio, entonces morían cantando himnos según los apologistas del siglo XVI de Garibay y esto, cantando himnos al dios uno y trino, ¿no? Antes de nacer Cristo, los había crucificado Augusto, según a todos. Es mentira, pero bueno, sabía, esa es la leyenda. Pues en Sardes, efectivamente, sería un lugar de culto, digamos, según la leyenda, una diosa céltica, en la que los celtas ya habían reconocido a María. Y entonces los galos, en ese sentido, competían con los vascos. Y esto lo dice el propio Unamuno, digamos, al comienzo de su tesis doctoral, cuando dice que el vasco ha hecho decir a sus expensas, digamos, tantas tonterías o tantas barbaridades como el celta, ¿no? Eso lo veía Camper, un hermano del físico de Ampère, pues. Tiene esta observación acerca de los vascos, y efectivamente, o sea, en el caso de los galos también hablan de una especie de cristianismo precristiano entre los celtas que está relacionado directamente con Sartre. Probablemente vendrá de ahí, sí, claro. En los, me estaba acordando, la misma tesis céltica está en los Ecclesiastical Sonnets de Wordsworth, donde Claro. hace la historia de la Iglesia de Inglaterra, empieza con los Con druidas. los druidas, claro, evidentemente, porque los druidas ya intuyen algo de que. Sí. Hace poco, en un seminario que hemos tenido hace poco sobre Pesa, sobre el seder de Pesa, la cena de Pascua entre los judíos, las canciones que se cantan en el contexto de la lectura de la Gadá, etcétera, hay una que es el de las
En España se llaman las palabras retorneadas o las tablillas de Moisés. Bueno, pues en fin, hay una teoría que es que sí, que los celtas ya habían intuido también, digamos, eso, porque Isard de la Villemarqué, que era un bretón, un folclorista bretón del siglo XIX, ya recogió unas palabras retorneadas de un druida que se las cuenta, digamos, a un niño. Lo de los druidas era también un tema interesante. Muy, muy bueno, que por supuesto en el romanticismo tiene una en fin, una entrada pero excepcional, ¿no? Bueno, Gabriel, vamos a pasar un poco también a otros los capítulos de La Lira de Linos, publicado con Encuentro. ¿Cuál es digamos, cuáles son los peligros que se nos han intentado salvaguardar? ¿Cuáles son los peligros que trae aparejo la belleza cuando se ejercita a través de, o cuando se experimenta a través de la actitud contemplativa, cuando se ve que precisamente la belleza puede ser arrebatadora, nos puede transformar, puede llevarnos no solo a la creación, sino también a la configuración de comunidades que giren en torno a ese núcleo incandescente que es la contemplación de una belleza en mayúsculas? La primera pregunta, perdón, la primera respuesta, por supuesto, que me viene y probablemente nos viene a todos a la cabeza sería, y sería la respuesta más cabal, es no lo sé. Pero como no puedo escaquearme tan flagrantemente, diría, bueno, el primer peligro sería que no hubiera belleza o que habiéndola no le prestemos atención, como probablemente sucede, pero precisamente porque no se la prestamos no sabemos si sucede o no. Creo que un primer peligro para mí, pero esto es una respuesta puramente privada, que no quiero necesariamente hacer extensiva a nadie, no soy imperialista esto. El peligro más evidente, que es el imaginario común, es que despierta las pasiones, por tanto, puede ser arrebatadora. Hopkins sabía mucho de esto. Es alguien a quien le he dedicado otro libro, que se titula Verdad y Belleza, y creo que estaba sometido a tensiones muy interesantes, precisamente por el mundo del que procedía, que es exactamente el mismo mundo, con 15 años de diferencia, que el de Oscar Wilde, ¿no? Tenía por un lado a todos los tractarianos y a esa tradición, digamos, de moralistas victorianos, y por otro lado a los estetas. Su tutor era Walter Pater. O sea, y entonces es una tensión tremenda. Primero, la belleza obviamente despierta esa pasión puede llevarte a la comunión, a la participación en algo que de algún modo te lleva a trascender tu propia individualidad o te puede llevar al afán de dominio y de posesión. Y por lo tanto a la manipulación, utilización y desde luego, cosa muy común en planteamientos finalísticos, pues es a ponerla al servicio de otra cosa de forma bastarda y falsa, ¿no? Lo cual significa la cancelación de lo que yo diría que del prerequisito para que se dé la belleza y es esa actitud contemplativa, esa renuncia a dominar, ese desprendimiento. Por eso, yo creo que la belleza siempre supone ponerse ante algo que más bien nos domina a nosotros, no lo dominamos nosotros. Supone cierta rendición del sujeto, del que está ahí, cierta gratitud, por lo menos en mi caso, y también cierta paciencia. Bueno, es el pájaro, ¿no? Si lo apretas demasiado, huye, perdón, se muere, y si lo dejas demasiado flojo, huye. Quizá hay que dejar que huya en la esperanza de que vuelva, pero no buscarla demasiado, porque entonces es algo relamido y ñoño y predecible. Es más bien, prefiero ir por la vida y encontrármela de vez en cuando y ser agradecido cuando sucede. Es algo estupendo. Supongo que hay muchos más peligros, pero yo los que vivo son esos.
También esto, tanto para John como para Gabriel, lo comentábamos justo antes de este encuentro. También quizá hoy, y esto es algo que en buena parte plasmas en el libro, el hecho de incorporar o los riesgos que puede tener la incorporación de apellidos a la literatura, a la música, al cine, a distintas expresiones artísticas de católico o que se pueda etiquetar en un subproducto de cultura moderna, también con Sorrentino, ¿no? Con esa conga que no conduce a ni un solo lado y que sin embargo parece que está canalizando, que está llevando y conduciendo expresiones que se reducen a meros objetos, como darle la vuelta al retrato de Duchamp y decir aquí está una fuente, ¿no? ¿De qué manera estos apellidos condicionan verdaderamente ese encuentro, esa actitud contemplativa a la que nos lleva el arte? No sé si John, Gabriel o qué habéis visto en este libro que se estructura y que enuncia Gabriel. Pero, pues, gracias. Lo que pasa es que yo confieso no haber tenido más que un par de experiencias estéticas cercanas a a lo que podía ser una experiencia contemplativa, ¿no? En el sentido que le daban pues en la Edad Media, por ejemplo, la contemplación, ¿no? La mística, etcétera, ¿no? La mística judía, por cierto, es bastante hostil a esta idea de contemplación, no sé, se ajusta más a una idea de interpretación y conocimiento, ¿no? Es una mística del lenguaje, ¿no? Sería la mística cabalística, etcétera, etcétera. Bueno, hay dos formas de belleza en la tradición occidental. Una está ligada, digamos, al aristotelismo y al cristianismo medieval desde sus orígenes. La idea de la belleza como el ordo partium in toto, el orden, un orden de las partes dentro de un todo visible y perceptible en un único acto de percepción, donde se ve claramente el límite y la variedad, ¿no? En el interior. Y eso, en teoría, su contemplación, digamos, no produce arrebatos sentimentales o arrebatos místicos. Lo que tiene que hacer es calmar. Serenar, el alma se serena, digamos, cuando se contemplan los objetos bellos. Y después está lo que desde el siglo IV con Longinos se conoce como lo sublime, ¿no? De alguna forma, que es algo que, para empezar, digamos, no tiene la misma estructura, la misma composición, la misma esencia que lo bello. Los británicos, que en este sentido han sido muy empiristas, Reto Borke, ¿no? Frente a Kant, hace una definición de lo sublime simplemente invirtiendo, digamos, los términos de la definición escolástica y aristotélica de lo bello. Es decir, lo sublime sería aquello que aparentemente no tiene límite y que está formado de cosas idénticas o de partes idénticas a sí mismo. Y que lo que produce es, digamos, la contemplación de lo sublime produce terror. Si el objeto sublime, que en principio por su magnitud y por su condición, por su fuerza interna, es algo que te puede dañar, pero lo ves en unas condiciones que se ha neutralizado, simplemente en unas condiciones de representación, eso produce, digamos, un placer que Borke decía que era superior, digamos, al placer que produce la contemplación de la mera belleza, porque a la contemplación de lo bello, el placer que produce la contemplación de lo bello, le llamaba directamente pleasure, y a la contemplación que al placer que produce la contemplación de lo sublime, le llamaba delight. Decía que es un placer mucho más intenso que el mero placer de la contemplación de la belleza, porque está vinculado, digamos, de alguna forma, a tu instinto a tu instinto de supervivencia, de protección, a tu instinto de. Es decir, es como si algo que pudiera ponerte en peligro, que pudiera acarrearte incluso la muerte, ya no tuviese la posibilidad de hacerlo. Entonces, el alivio que produce lo sublime, digamos, es un placer más intenso que el alivio que produce, que el placer que produce la contemplación de la belleza. Entonces, estas son, digamos, las dos formas en que la estética occidental ha abordado, digamos, la condición de los objetos bellos, ¿no? De alguna forma.
como digo, digamos, después la contemplación mística, por ejemplo, ¿no? En los místicos cristianos, San Juan, etcétera, es algo inefable. O sea, va más allá de la interpretación, incluso de la definición del objeto, ¿no? Sabemos, algo tiene que ver, digamos, con lo sublime, y de hecho la irrupción de lo sublime en el arte cristiano a partir del siglo XVIII es clarísima, ¿eh? Porque, bueno, digamos, lo sublime entra primero incluso en el arte neoclásico, en el arte neopagano neoclásico del XIX, en Lachmann y esta serie de artistas, entra también un elemento de lo sublime en el clasicismo y lo destruye. Y en el 19 ya claramente lo sublime está en Chateaubriand, lo sublime está, digamos, está en los románticos. Y está en los románticos cristianos y está en el romanticismo católico. Y es un verdadero desastre, quiero decir, es un verdadero desastre para el arte cristiano, digamos, porque el arte cristiano, desde el romanticismo, se despeña, digamos, como todo el arte occidental de esa época, hacia lo Pompier, ¿no? Hacia lo Pompier y hacia lo cursi, ¿no? En definitiva, hacia esas imágenes, digamos, edulcoradas, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con la tradición anterior, por ejemplo, con la tradición medieval, ¿no? La tradición medieval, si hay algo sublime, digamos, en las iglesias góticas o en las imágenes góticas, en su grandiosidad, etcétera, es algo muy distinto, digamos, de un poco de la estética a lo Violette-Lerick o a lo a la reconstrucción, ¿no? A la reconstrucción neogótica, a lo neogótico, a la especialización de los espacios sagrados en el caso de la arquitectura de la iglesia francesa, de la española menos, en principio, porque ni siquiera se toman ese trabajo. Pero en la iglesia francesa y en la iglesia, en la High Church, en la iglesia de Inglaterra, adoptan el neogótico, adoptan el gótico, obviamente, digamos, como. Pero bueno, pero es, y además, algunas veces con acierto, pero en realidad al final uno acaba un poquito harto, ¿no? De este neogótico, de esta impostación de lo gótico. No sé si con esto te contesto. Es que hay, vamos a ver, el romanticismo es muy terrible, ¿no? Es decir, Hume, que es un poeta inglés muerto en las trincheras de Flandes, que nos gusta bastante, digamos, a Lorel y a mí. Y que era muy amigo de Pound, era de la tertulia del Café de Regent Street, en el Café Royal, ¿no? En Londres, decía que el romanticismo es religión desparramada, es religión desparramada, es como si, digamos, la rotura de los vasos, ¿no? En la tradición judía, lo que está dentro, la luz, se ha desparramado, ya no se encuentra. Entonces, hay. ¿Qué es lo que sucede con el romanticismo? El romanticismo destruye las dos tradiciones básicas en las que consiste la tradición cristiana en general, que son, por una parte, la tradición clásica antigua, pagana, el paganismo, y por otra, la tradición judía. Bien, ¿no? El cristianismo es un judaísmo para griegos. Sí. De la misma forma que el Islam puede ser un judaísmo para árabes, ¿no? No, no. Esas dos tradiciones, esos dos componentes de la tradición cristiana, el romanticismo se lo pasa por la piedra inmediatamente, ¿no? Con el pretexto de, digamos, de hacer de ellos algo esto reproducible a voluntad, del dominio de la belleza sería eso, ¿no? De la domesticación de la belleza en el romanticismo. Al principio, digamos, hay una especie de arrebato por lo sublime y después ya hay una repetición hasta el infinito, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso en la poesía se nota muchísimo, ha sido deletéreo totalmente para la poesía, o sea, la destrucción de las dos tradiciones. O sea, eso, ¿quién era? Cohen, que era un amigo de Robert Graves y un crítico de Robert Graves, decía que eso había dejado al poeta europeo, digamos, el romanticismo ante un vacío absoluto. Es decir, al hundirse los dos grandes, digamos, sistemas o códigos de la comunicación poética, o bien, digamos, habían caído en la locura total y en la paranoia y en el sinsentido,
o en algunos casos más meritorios, habían intentado crear, digamos, unos nuevos sistemas mitológicos que tuviesen, digamos, una, o religiosos. Por ahí llegas a Yeats. ¿Ah? A Yeats. Por ahí llegas a Yeats y a muchos más, y a Stefan Georg, y llegas incluso a Lorca, ¿no? La religión esta de mediterránea de Lorca, de la sangre y del sexo, que en su momento estudió Álvaro de Miranda, ¿no? Es un intento de reconstruir, digamos, unas visiones religiosas con sentido, que han desaparecido de la modernidad. Y en el fondo, digamos, gran parte de los casos que estudia Gaby en el libro, que escribe Gaby en el libro, son producto de esa nostalgia de un arte con sentido, o sea, que puede llevar obviamente también a la conversión, ¿no? Como digo, en España no es muy abundante esa literatura, ¿no? No, yo por volver a la pregunta de Ricardo, claro, sublime, originalmente significa lo que está justo debajo del límite, y bueno, Burke y otros, claro, lo relacionan con el umbral de los sentidos, algo que resulta abrumador, un sonido estruendoso, una vista que, si pensamos en monje a la orilla del mar, ¿no?, donde todo se extiende y se podría seguir extendiendo más allá del límite, claro, por el muro. Claro, eso es ese lenguaje de contraste con lo bello, deja encerrada la idea de lo bello, en parte razonablemente, en la idea del límite, por lo tanto, y de forma, una forma es un límite. Pero si lo encierro demasiado en esa oposición, no es exactamente esa mi vivencia de lo bello. Quiero decir, al final los ejemplos, si pensamos mucho antes de la estética del juicio, Kant habla de lo bello, observaciones sobre lo bello y lo sublime. Y sí, poco lo bello queda encerrado en el jardín versallesco, ¿no? Sí. Y forma es lo regular, sí. Sí, tampoco es eso exactamente. Bueno, Hopkins curiosamente lo invierte por completo. Sí. Precisamente es la forma impredecible, irregular. Es un tío fascinado por cómo se comportan las nubes, que intenta hacer teorías pseudocientíficas sobre la evolución de las formas de las nubes, o del agua en una cascada y tal, o de la nieve, es decir, cosas que no se sujetan de todo a una geometría. Pero el intento de domesticar ya las dos categorías en el 18 está muy claro. O sea, ese es un producto de la Ilustración. Y con los jardines pasa eso, desde el jardín versallesco, el jardín regular, como la Ilustración de lo bello, y el jardín inglés como el jardín chino, que decía Delis, ¿no?, como el ejemplo de lo sublime. Es un sublime construido. Incluso es que Chesterton, en el que una carta a Belloc le dice, bueno, estamos construyendo ahora unas ruinas en el jardín que son magníficas. Los jardines ingleses tienen que tener unas ruinas, digamos, para inclinar, digamos, a la meditación sobre melancólica sobre el paso del tiempo, ¿no? Es decir, no puedes esperar a que se derrumbe la abadía, tienes que construir las ruinas de la abadía, ¿no?, en el jardín. Por lo tanto, es una domesticación de estas. Luis elogiaba el arte. La artillería de los alemanes por lo bien que convertían en ruinas las hay una cosa poblaciones terrible, francesas, que, ¿no?, famosa, que es en Arras, ¿no?, en el frente de Arras, en donde derriban una estatua de la Virgen que está en la torre de la iglesia y queda en horizontal, o sea, no cae la imagen. Y es, bueno, hay una serie de poemas de poetas ingleses y poetas canadienses de la guerra hablando de esta imagen, que está como protegiendo por una parte las trincheras, pero la han derribado para que no sirva, digamos, como referencia a la artillería alemana, ¿no?, en esos momentos. O sea, efectivamente, lo de Wyndham Lewis es clarísimo, porque es que además la Gran Guerra produce una estética nueva. O sea, gran parte del feísmo, gran parte de la nueva estética destructiva de las vanguardias procede de las trincheras, ¿no? Yo creo que hay un libro de Eckstein, ¿no?, de Eckstein, que es Rites of Spring, ¿no?, ¿lo conoces?, sobre la estética de las trincheras y los ballets rusos y tal, algo que se estaba preparando ya, digamos, en torno al 14. Leger, que fue combatiente, tiene algún escrito sobre esto, Apollinaire también, y yo siempre he pensado en la artillería, en los cañones, como el origen del tubismo de claro, Leger, cosa un poco tonta, nunca, nunca, me ha parecido un poco tontín y repetitivo, pero es una anécdota.
El tercer ensayo, La cultura, liturgia o aquelarre, haces una exposición de distintos autores y distintos escenarios, donde planteas también un poco las interpretaciones que han ido aconteciendo a lo largo de los últimos años y las distintas experiencias también, como mencionamos antes, de belleza, de redención, de descalzarse ante lo sagrado, de aproximarse hacia lo divino o de precisamente alejarse. Ahora que estamos en medio de este uso de categorías de batalla cultural o de posiciones enconadas y de reinterpretaciones que están sujetas siempre a la perspectiva de unos u otros respecto a lo que antes eran lugares comunes, como eran palabras, como era belleza, cultura, encuentro. ¿Cuál puede ser la vía o los cauces para poder ir fomentando una cultura de encuentro en el escenario actual desde los orígenes de nuestra tradición cristiana, de nuestra cultura europea y hacia dónde y bueno, y qué podemos legar, qué se puede heredar? Es el ensayo más tentativo, abierto y donde las preguntas yo creo que quedan en pie para el que quiera cogerlas por los cuernos. No las tengo todas conmigo en absoluto y simplemente me limito a hacer partícipe de mi propia perplejidad al lector e intentar hacer en plan Foucault una especie de arqueología de esa perplejidad, ¿no? De cómo hemos llegado un poco a esa apología del feísmo y sobre todo qué consecuencias tiene cuando no asumes del todo sus premisas y por lo tanto cualquier atisbo de lo bello queda en ñoñería, queda en una cosa irritante, burguesa e insoportable, ¿no? ¿Cómo podemos comulgar en nuestra cultura cristiana? Bueno, nuestra cultura es cristiana o es heredera del legado cristiano y de muchas otras cosas, no del judaísmo, de Grecia y de. Bueno, y a partir de esas tres cosas, fundamentalmente yo creo que es a partir de eso las sucesivas combinaciones y apariciones de pocos elementos extrínsecos, si no son desarrollos de eso, siglos sobre todo, me parece, en Europa, digo, pues, ¿cómo podemos construir un espacio donde que sea cultural y la cultura por definición es pública y donde podamos encontrarnos los distintos y comulgar en algo y sentir que participamos en algo? Pues, haciendo las cosas buenas y volviendo a las cosas buenas, teniendo criterio, me parece a mí, y cada uno tiene la responsabilidad individual que tiene, no vendiéndonos barato. Yo, desde luego, lo que sí he sentido y he vivido desde pequeño es cierta actitud banderiza, me la he encontrado en distintos flancos que nunca me ha satisfecho. Es decir, vamos a primar y privilegiar, promover a este autor y tal, porque es de los nuestros. Lo he encontrado en distintos lugares y con distinto signo. Yo, pues prefiero promover y elogiar y vindicar lo bueno, aunque no sea mío. Es decir, y que nos encontremos en eso. Y bueno, algunos encuentros satisfactorios sí que produce, ¿no? Es decir, te encuentras, yo qué sé, tú has escrito sobre gente de la que estás muy alejado en muchos sentidos, como yo que he escrito mucho sobre Cernuda y no creo que tenga mucho que ver con Cernuda, pero eso te permite, pues que hay gente que te escribe y te mandan un libro y tú le mandas el tuyo y te invitan y conoces y bueno. Ahí se produce un diálogo y al final, como todo es mediado en esta vida, también lo más sublime y lo más elevado pasa por el encuentro con el otro, pues de ahí pueden salir cosas valiosas y que no, a las que no habríamos llegado de otra manera, ¿no? Sin esa apertura a lo otro, a lo distinto. De nuevo, es una solución privada mía que no pretende llegar a ninguna parte, no creo que me hagan ministro de Cultura con este programa, pero estoy en eso, de momento. Pues sí, se tendría que dar una respuesta, hacer una consideración más o menos parecida. De todas formas, a mí un asunto que me
ronda un poquito la cabeza desde que leí todo este ensayo sobre, bueno, la deriva feísta, por ejemplo, del arte moderno. Cuando yo era director de la Biblioteca Nacional, que lo fui durante muy poco tiempo, nadie se acuerda de mí, los que se acuerdan eran Juaristi el Breve todavía, ¿no? En la biblioteca, pero hubo una visita de cortesía, una visita de el director de los Archivos Nacionales de la República Islámica de Irán, a la biblioteca. Fue una cosa muy divertida porque llamaron previamente a la embajada. Entonces dijeron, por favor, que no se le acerque ninguna mujer a darle la mano, digamos, al director ni a ninguno de la comitiva. Primera cuestión. Y segunda, digamos, bueno, pues que a él le interesaría ver, digamos, el fondo persa, el fondo de manuscritos persas que pueda tener la Biblioteca Nacional. Bueno, entonces llegaba el director de los archivos, era, por otra parte, una persona cortés, muy correcta, etcétera, y hablaba inglés. Entonces estuvimos hablando en inglés, pero yo no hablo farsi, ni mucho menos. Y entonces dije, bueno, pues uno de los manuscritos persas no lo sé. Voy a preguntar a la directora de manuscritos, que es Mercedes de Seus, una extraordinaria bibliógrafa por otra parte, si tenemos algún manuscrito persa. Entonces Mercedes me dijo, no, no hay ningún manuscrito persa. Yo llamé por teléfono desde mi despacho. Entonces dije, bueno, para parecer no tenemos ningún manuscrito persa. Entonces él me dijo, pero hay manuscritos árabes, porque estos árabes eran muy cabrones ellos, y se llevaban los manuscritos persas y los presentaban como si fueran árabes. El antiarabismo de los iraníes es terrible. Además, les quedamos muy simpáticos porque dicen que solamente en España y en Irán conseguimos echar a los árabes del territorio. Y total que, pues sí, debe haber algún manuscrito árabe. Esto le llamé, esto tenemos que tener, ¿no? Manuscritos árabes. Dice, sí, hay algunos, sí. Pero es muy tarde para sacar manuscritos árabes. Ojo, que es el director de los archivos nacionales de la República Islámica de Irán. O sea, hay algo que habrá que presentarle. Bueno, cuando llegamos a la sección de manuscritos, había puesto encima de la mesa una impresión del 16 de un libro de caza alfonsí traducido del árabe a castellano, el catálogo de Pascual de Gallango sobre los manuscritos árabes y un Corán de este tamaño. Entonces me dijo, bueno, ahora es que no podemos encontrar aquí manuscritos árabes importantes y le queríamos preguntar a este señor, ya que él sabe tanto, si este Corán es del siglo VIII o del siglo IX, porque tenemos ahí una duda. Entonces el director requirió una lupa por ahí, se puso a mirarlo y me recordó, la naturaleza imita el arte a veces, me recordó el comienzo del archivo de Egipto, del Concilio de Egipto de Shasha, ¿no? Cuando están mirando, digamos, cuando ese fantástico libro que dice un río congelado, cuando el invitado árabe del Abate Bello está mirando con la lupa una vida de Mahoma en un Corán. Pero mientras estaba mirando el Corán, Mercedes me dijo, tenemos un montón de manuscritos persas, pero estos son todos muy subidos de tono y no quiero enseñárselos. Entonces, la mato, una cosa de esto. Pero, en fin, bueno, pasamos el trago y los llevé, digamos, a la parte de calcografía de los grabados. Enseñarles algo. Entonces, abrimos unos grabados magníficos de unos aguafuertes del 17 y del 18 y había una figura del diablo bastante impresionante. Entonces ellos me dijeron, ¿qué es esto? Y yo dije, una de las pocas palabras que sabía, vamos, Iblis, no, no, esto es otra cosa, Satán, Satán. Entonces ellos, no puede ser, Satán era un ángel muy bello. Entonces me di cuenta, digamos, la diferencia que hay, digamos, entre la percepción, la representación del mal y la tradición europea, cristiana la nuestra, y la tradición islámica. Es anicónica en principio, pero que cuando representa, digamos, la personificación del mal, que es Satán, lo representa como un ángel muy bello, muy bello.
¿A qué se debe esto? Digamos, pues el feísmo de alguna forma ha sido preludiado, digamos, por una interpretación cristiana del mal. Entonces, obviamente, toda la reacción contra el cristianismo, todo el anticristianismo ha optado, digamos, por esa forma emblemática de representación del mal que está asociada con lo sucio, con lo feo, digamos, con lo escatológico, ¿no? Incluso. Entonces hay como una opción ya que viene de alguna forma prefigurada o preludiada, digamos, por una división entre lo bello y lo feo, ¿no? Una distinción entre la belleza y la fealdad. En el mundo islámico, al parecer, no hay este problema de representación de feísmo, digamos, en el arte contemporáneo. Lo que va entrando, digamos, va entrando sobre todo en en aquellos medios, digamos, culturales, porque no se puede hablar de sociedades secularizadas en el Islam, en aquellos medios culturales poco secularizados o europeizados, pero no en el arte, digamos, en el arte más convencional, más habitual. Bueno, yo creo que por el tiempo que llevamos, ha pasado una hora desde que hemos arrancado. Yo creo que si a Gabriel ya no les parece bien, pues si los que tenemos aquí o ya sea online quieren participar con alguna pregunta, en el caso online, pues sería Manuel quien nos la formularía. Y si alguien de aquí quiere hacer alguna consulta de lo expuesto, es su momento. Pues ahí al fondo. Sí, pero para que te escuchen también online, me acerco. Venga, sí, ven por aquí, José María, gracias. Está encendido, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, gracias por el coloquio que nos habéis ofrecido los dos. Y esto al hilo justamente de lo último que decía John, sobre la identificación que comentabas que hace el cristianismo de lo bello y lo bueno. Antes justamente me has dicho que el cristianismo es un judaísmo para helenos, por lo cual no sé si podríamos decir que es un judaísmo católico, es decir, universal, ecuménico, porque el helenismo tenía mucho de ecuménico, ¿no? Y entonces la preguntaba un poco por ahí, porque decías esa identificación de lo bello y lo bueno, pero en la Grecia muy precristiana, incluso la que más ensalza Nietzsche, que era un anticristiano redomado, entienden que lo bueno y lo bello es lo mismo, caló y cagazoi, los buenos y los bellos. Lo arriesgado, etcétera, viene un poco del mundo de la cultura épica y de la cultura trágica previa a la Grecia clásica, ¿no? Donde el Kalos Kagathos es el héroe que es bello y que es. ¿Quiénes son quiénes son los feos, diríamos, en la Grecia clásica, los pobres? Aristóteles, ¿no? La distinción entre comedia y tragedia. La tragedia, digamos, trata de gente que son caló y cagazoi, que son bellos y buenos. En cambio, los pobres son aquellos que son feos y quieren aparentar ser caló y cagazoi, ¿no? Es toda esa tradición que después llega a la comedia romana, que llega, digamos, al Satiricón de Petronio, etcétera, etcétera, ¿no? Es el origen del culto, digamos, del cultivo de lo feo, digamos, en el arte. Y que empieza, parecería, en el helenismo. Y es muy curioso que en ese sentido el cristianismo aparece en el contexto de la cultura helenística, no tanto de la cultura griega clásica, donde, digamos, ya hay una presencia de lo feo, de lo monstruoso, etcétera, etcétera, ¿no? Está ahí. Obviamente, digamos, el arte de paleocristiano es un arte que intenta enlazar con lo clásico y con lo mejor de lo clásico cuando se trata digamos, de figuras de las que hay que resaltar la bondad y la belleza, ¿no? Entonces, la representación de Cristo como Orfeo, por ejemplo, ¿no? El tomar digamos, estos elementos. Incluso yo pensaba, es decir, el hecho de que el culto mariano aparezca en Éfeso, ¿no? Aparezca en Éfeso y donde se está rindiendo culto, digamos, a una diosa virgen que es Diana, ¿no?
y que es una diosa que de alguna forma se identifica con la Selene pagana, con la luna, etcétera. La Virgen tiene ese atributo, ¿no? La luna a sus pies, que viene del libro de la Revelación del Apocalipsis, ¿no? Pero que coincide con el de Diana, ¿no? De alguna forma. Y en ese sentido hay representaciones de Diana bellísimas y hay representaciones de Diana muy feas, que son las que se evitan, digamos, pasar, digamos, al caso de la Virgen, ¿no? O sea, la Diana de Éfeso era una Diana negra y multimamaria. De alguna forma, bueno, pues en la Edad Media hay un montón de vírgenes negras, pero por supuesto ninguna virgen multimamaria, aunque hay vírgenes lactantes. Y, en fin, pero... Sí, me estaba acordando que Cernuda decía que los países a los que no llegó Grecia desconocen la belleza, ¿no? Y quizá la belleza sobre el origen de nuestra idea de belleza en muchos sentidos es griega, ¿no? Y, aunque para amarla apasionadamente quizá hay que ser más bien italiano, ¿no? Hay que estar dispuesto a matar maquiavélicamente por la belleza, siendo italiano. No, estaba pensando que, claro, efectivamente, pero la contrapartida de esa belleza que está en la comedia... Claro, bello es el efebo, es Patroclo, y que precisamente que muera hace más preciosa esa la fragilidad, la vulnerabilidad, hace más preciosa, más valiosa esa belleza. Y la contrapartida tiene que ser cómica, claro, está pensando eso en el mundo cristiano, tiene un sentido muy claro y es un recordatorio de nuestra naturaleza defectuosa, del pecado original y la turpitud de deformitas como fuente del humor, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Es algo que... ¿Qué es lo torpe y lo deforme, lo grotesco? Incluso es algo que se parece lejanamente, que remite a lo que debería ser, pero no lo es. y por lo tanto, ¿qué es lo que somos? Es decir, no tenemos la naturaleza de Adán en el momento de ser creado. Y eso es lo más inmediato. No sé por qué tienen algunos tanta dificultad para aceptar el dogma de pecado original, es el más inmediato y empíricamente comprobable, ¿no? Pero al mismo tiempo que no estamos conforme de acuerdo del todo con esa situación, se traduce en que siempre queremos otra cosa mejor, queremos ser otra cosa mejor y en esa contradicción se produce el énfasis cómico en la torpeza y la deformidad, ¿no? Es también una manifestación de enfermedad que, bueno, que tiene su sentido efectivamente dentro de ese mundo. El teatro, por ejemplo, lo que supone la irrupción del cristianismo en el teatro es la desaparición de la tragedia. En la Edad Media, digamos, no hay tragedia cristiana, porque todo es comedia, ya la redención se ha producido. El diablo es absolutamente cómico. Es decir, el intentar, digamos, perder, digamos, deshacer la obra de la redención está siempre condenada, digamos, al fracaso. O sea, la gente va a disfrutar en las comedias cristianas. En el mundo áureo e isabelino sí que hay tragedia, pero de la libertad. De la libertad. Es otra cosa distinta. Por ahí hay una secularización muy fuerte de la cultura y empieza a haber otra cosa diferente. Pero lo que es la Edad Media, es ¿cómo era? Hay un libro de un... en estos momentos el autor no recuerdo. Pero es el drama cristiano medieval como comedia. Es una comedia. No hay ese elemento trágico, ¿no? Bueno, a dos micrófonos estoy. Alguien, no sé si alguien más quiere formular una pregunta o compartir alguna reflexión a raíz de lo comentado. A ver. Dando vueltas al tema de Notre Dame, no sé si lo tratas en el libro, la verdad, pero quizá Notre Dame no ha sido la única catedral donde se ha establecido o se intentó establecer un culto deísta, ¿no? Un culto a la razón, ¿no? O sea que hubo ahí una especie de cambio. Parece que Napoleón volvió otra vez a consagrarla como sí, templo cristiano, ¿no? Y hubo una iglesia constitucional, ¿no? Tolerada por... y luego la devolución
Bueno, y cabezas de estatuas de reyes cortadas que han sido reencontradas 150 o 180 años más tarde. No, no lo hablo de eso en este libro, sino en un texto breve que se titula Balada de Notre Dame, pero que es un texto en prosa, donde hago ese recorrido sobre los sucesivos intentos, bueno, de expropiar y luego restauraciones, y también sucesivos intentos de destruir la catedral. También durante la comuna hubo unos que se acercaron por allí con unos bidones de queroseno o de petróleo, y hasta que unos bomberos y algún otro que de no sé qué escuela cercana lo impidió. Y bueno, hay en Balada de Notre Dame, texto todavía inédito, pero espero que no por demasiado tiempo, sí que hago un recorrido en tono literario, no estudioso y muy personal. Es que yo me di cuenta cuando lo escribí de que hasta que llegó el COVID, o sea, yo debería haber ido exactamente en el año 2020, debería haber ido a Notre Dame, porque me di cuenta, haciendo cuentas, de que cada 9 años iba ahí. Llevaba toda la vida yendo ahí cada 9 años, y la última vez había sido en 2011, entonces el COVID me lo impidió. Y eso tiene cierta relación con el sentido del tiempo y también con el sentido del espacio. Porque, claro, París es el centro de Francia, del hexágono. L'Île de la Cité es el centro de París, y Notre Dame es el centro. O sea, es una sucesión de cogollicos, con perdón por el navarrismo, ¿no? O de capas de cebolla, y en el centro del centro del centro está Notre Dame, ¿no? Entonces, por eso escribí la balada de Notre Dame. Serás el primer destinatario del texto cuando se publique, Juan. Tenemos otra pregunta más por ahí. Esta va a ser la última. Muchas gracias, Gabriel y John, por la presentación. Yo no sé si esto es una lectura mía o está en el libro, pero me da la impresión de que del primer capítulo al tercero había una progresiva secularización, no ya del templo, sino hasta el último capítulo de los cuerpos, que es lo más inquietante, cómo el cuerpo se convierte en el lugar de la biopolítica, el sitio donde ahora, el espacio donde ahora se combate, ¿no? Entonces, mi pregunta iba más, es por la cuestión de que ¿quiénes serían los autores cristianos que conoces o que piensas que han hablado sobre el cuerpo? Bueno, hablabas de Flannery O'Connor, pero que encuentran, digamos, el espacio de lo sagrado en el cuerpo, que hablan de este tema, que es del último capítulo. Es una pregunta muy pertinente, porque efectivamente en el cristianismo se produce esa especie de, no sé si de inversión o de consumación. Ya no solo el cuerpo está en un templo, sino que el cuerpo es un templo. Y con el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Y bueno, quise dar una pincelada con ese cuento de Flannery O'Connor, que habla de este tema. Y como antesala a los epígrafes sobre la biopolítica, que es un tema que me preocupa mucho, ya es manifiesto que las grandes corporaciones, el mercado, pero sobre todo los estados, se erigieron hace mucho tiempo en dueños de nuestra alma, pero es que ya el siglo XX ya dio avisos, pero últimamente se está erigiendo en dueño de nuestros cuerpos, y eso tiene múltiples manifestaciones. El COVID también ha sido un banco de pruebas estupendo para tensionar y comprobar hasta dónde podemos ser sumisos hacia algunas cosas. No me he explayado, y tendría que pensarlo. No tengo ahora mismo una nómina de textos o de autores que hayan reflexionado. Bueno, desde el punto de vista teórico sí que hablo de Fabrice Cajard, Pascal Hyde y Terry Eagleton, seguro que hay otros. Bueno, pero el segundo dijo alguna cosilla. Ah, bueno, sí, a quien entrevisté en su día y traduje un libro suyo. Sí, claro, él dice alguna cosa que viene a matizar ciertas objeciones un poco burdas. Cuando no se comprende la forma, y la relación de la forma con la materia y del medio con el fin,
se puede llegar a algún argumentos muy cosistas, ¿no? Entonces, no, hay un autor canadiense y norteamericano que plantea objeciones al movimiento trans, pues un poco burdas, y efectivamente, Dion Cass nos recuerda que un cuerpo es, no es solo materia, es forma, y claro, la forma no se da sola, claro, la forma siempre habita una materia, pero que no somos solo materia, y de hecho yo te he reconocido, Santiago de Navascués, porque más o menos conservamos, tú mejor, la conservas mejor, la forma. Yo después de las últimas navidades no sé si conservo también mi identidad personal, pero porque tenemos la misma forma y no es irrelevante en absoluto. Quiero decir, tú coges un arco romano, que es un gran descubrimiento tectónico, no es lo mismo que coger esas dovelas y en una escombrera. La materia es la misma, pero un arco supone esa misma materia organizada de una determinada manera. Entonces, efectivamente, lo de Cass tiene su interés también, que tampoco lo desarrollo mucho. Pero tú, sobre todo, yo creo que pensabas en la ficción, ¿no? Como Sí. lo tendré que pensar. Momento hice ese apunte con Rayo Color porque me pareció. Y ahí hay mucho que hablar, luego, sobre el cuerpo, que es lo que somos. Somos más que nada un cuerpo animado. Esa es la primera. Bueno, sí, también meto a Nietzsche para darle en parte la razón, para quitársela también en parte. Y no sé si ha habido. Hay un cuento extraordinariamente interesante, muy olvidado, del 20, que es Patrice de la Tour du Pin, Príncipe de la Tour du Pin. Toda su obra, una suma de poesía, ya el mismo título, suma, une somme de poésie, ya es indicativo, reposa sobre el concepto de prise de chair, de encarnación. Y es el poeta justamente que más a fondo ha explorado en el siglo XX la corporalidad como habitáculo de la divinidad. Merece mucho la pena trabajarlo. Patricio, Patrice de la Tour, de la Torre du Pin, el Pino. Patrice de la Tour du Pin. La iglesia francesa, cuando se hizo la reforma litúrgica de los textos traducidos al francés, le encargó, a través de la Academia de Francia, le encargó que fuese quien hiciese la adaptación al francés de todos los textos litúrgicos. Bueno, pues damos las gracias a Gabriel, a John, por haber estado aquí dando algunas pinceladas de la lira de Linos, editado con Encuentro, que animamos encarecidamente a hincarle el diente para entendernos y bueno, pues para también ponernos en contexto y sobre todo pues para ampliar nuestros pequeños magisterios y sobre todo saber a dónde recurrir. Cuando lleguen las horas más oscuras. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, a los que han estado también siguiendo a través de streaming. Y bueno, espero que nos podamos encontrar más pronto que tarde. Muchas gracias.